La Casa del Parque de Babia y Luna cumple una década desde que abrió sus puertas, un tiempo en el que ha recibido 100.000 visitantes. El año pasado fueron más de 12.000. Es la puerta a 57 hectáreas que recogen la biodiversidad de la cordillera cantábrica y también diversos reconocimientos de protección e interés comunitario, además de dos reservas de la biosfera. Esta Casa del Parque es el centro de interpretación y una casa de acogida, como la ha definido el consejero de Medio Ambiente en la visita que ha realizado hoy, en la que ha definido a Babia como un paraíso que revitaliza el medio rural. Y hablaremos también de cómo el estudio de la reproducción y la biología de los peces puede traer nuevas soluciones, por ejemplo, en el campo de la fertilidad en humanos, en la fertilidad masculino. Estos días la Universidad de León reúne científicos de 20 países en unas jornadas donde se analizan también cómo los factores ambientales en lugares altamente industrializados influyen en esas cifras de la infertilidad, una acuicultura que estudia las similitudes entre peces y humanos. Y el veterano actor Emilio Gutiérrez Cava va a ser el premio de honor en el Festival de Cine de Astorga. Lo va a recibir en septiembre, en la edición número 27. El prolífico actor, ganador de dos Goyas, de la Espiga de Oro, de la Seminci o también de la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. El festival ha seleccionado ya a los 30 finalistas de entre los 500 cortometrajes presentados. Y en Astorga también nos quedaremos para hablarles de un desfile solidario en favor de la Asociación contra el Cáncer. Uno de los impactos para los enfermos que lo sufren es la pérdida del cabello. Les mostraremos cómo se transforma ese dolor en un mensaje de esperanza realizando tocados con cabellos y materiales reciclados. Una iniciativa que ha desembocado en expresión en este desfile. Y en deportes, la última hora de la de mar es ese rival después del sorteo esta mañana. El Braga de Portugal va a ser quien espere a la de mar de León en la eliminatoria previa de la Liga Europea de Balonmano. Los de Dani Gordo tendrán que ganar para entrar en la fase regular de la segunda competición europea. La eliminatoria se decidirá en León. La ida se juega en la localidad portuguesa el último fin de semana de agosto, la vuelta en el Palacio el 7 u 8 de septiembre. Y en el tiempo, después de dos jornadas, la de ayer y la de hoy, con algo de inestabilidad, con valores y termómetros bastante fríos, en las próximas horas, sobre todo a partir de mañana miércoles, veremos esos termómetros en ascenso, ya por encima de los 30 grados en muchos sitios de la provincia, aunque todavía habrá algo de nubosidad. Las mínimas no bajarán de los 11 grados. Es martes, es 16 de julio. Los gigantes que modelan el paisaje de Babia y de Luna o lo que las rocas nos cuentan sobre esa zona está recogido en su Casa del Parque, un centro de interpretación y acogida por el que han pasado más de 100.000 personas desde su puesta en marcha hace ahora una década. Hoy lo ha visitado el consejero de Medio Ambiente, Andrés Berlanga. La Casa del Parque de Babia y Luna celebra sus primeros 10 años de funcionamiento y organiza varias actividades durante los próximos días. Mañana será su acto central con Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 23, que leerá su relato de Babia para honrar a estas 57 hectáreas que son representación de todo el ecosistema de la cordillera cantábrica. Es un parque natural de protección europea que forma parte de lista de lugares de interés comunitario y se integra en el programa Red Natura 2000. Esta Casa del Parque de Babia y Luna ha permitido en todos estos años que 100.000 personas hayan podido disfrutar más de su visita al parque tras pasar por este centro de acogida y de interpretación de todas las especies geológicas, humedales o especies endémicas, tanto vegetales como la saxifraga o su fauna, como el aguilucho o el halcón peregrino, todas ellas presentes en este parque natural, riqueza de nuestra provincia. Estamos hablando de que es el Parque Natural de Babia y Luna es una excelente representación del ecosistema de Cordillera Cantábrica. Es un auténtico privilegio los valores del ecosistema y los valores de este parque natural, que además hay que tener en cuenta que en él se integra parcialmente la reserva de la biosfera de Babia y la reserva de la biosfera de los valles de Luna y Domaña.
En esa visita a Quiñones también hacía referencia a la campaña de incendios. Desde el comienzo del año la comunidad ha registrado en torno a 300 incendios, eso sí, muy pequeños y sin consecuencias reseñables en general. Junio y el comienzo de este mes de julio ha llegado fresco y húmedo para la época, lo que está dejando una campaña tranquila, pero desde la Consejería de Medio Ambiente se pide extremar las precauciones de cara al aumento de temperaturas de estos próximos días y las condiciones que puedan surgir. Hay un operativo potente. Eso no quiere decir que los fuegos no sean dificultosos de acometer. Si se dan las circunstancias de baja humedad, de altas temperaturas y de vientos erráticos y fuertes, pues los incendios son un riesgo para el medio natural y para la población. Por lo tanto, lo que pedimos es extremar las precauciones en el disfrute del monte. Y los problemas de fertilidad humana en países altamente industriales pueden encontrar una explicación en estudios genéticos y de reproducción en los peces. La Universidad de León acoge estos días un encuentro internacional sobre la biología de los gametos de esta especie, que ya ha permitido patentar tratamientos contra la infertilidad masculina. A pesar de su estructura, ser animales de agua fría o crecer durante toda su vida, los peces guardan similitudes con los humanos que estudian este centenar de investigadores desde su reproducción. Mediante la producción subrogada se pueden mantener especies mucho más pequeñitas y obtener, una vez esos gametos se produce la fertilización, la especie de gran tamaño sin esos costes añadidos de mantenimiento. Estudios con espermatozoides y ovocitos, por ejemplo, de peces cebra, que han ayudado a patentar tratamientos para humanos. Producen efectos beneficiosos sobre la calidad seminal en humanos. Y todos estos estudios tuvieron su origen en el estudio de un pez muy chiquitito, que es el pez cebra. Una fertilidad en ambas especies donde impactan los factores ambientales. Puede ayudar a la gente a tomar decisiones sobre su consumo de determinados productos de cuidado personal, de determinados componentes de productos industriales y de alguna manera poder mejorar esas tasas de fertilidad. También ha servido para que la Unión Europea, por ejemplo, haya ido reduciendo las concentraciones permitidas de algunos componentes, de algunos productos que se usan en la fabricación. La acuicultura establece además relojes epigenéticos en los peces que son clave en la salud humana. La probabilidad es de que una persona con determinado tipo de mutación desarrolle un cáncer o no, o bien cómo van a responder las personas a un determinado tratamiento. Cuestiones que colocan a León estos días en el centro de los avances biotecnológicos. La Universidad Leonesa y la Ciudad organizan también un curso sobre plantas medicinales y aromáticas en el vivero ubicado en Pobladura de las Regueras, en el Bierzo. Se trata de un sector en auge con buenas perspectivas para el autoempleo. Al final, el sector de las plantas aromáticas y medicinales genera un enorme volumen de negocio. Hay comunidades en las que superan al año, por ejemplo, los 15 millones de euros de facturación. En el Bierzo todavía es incipiente. Y eso que se darán las características botánicas, hídricas y climatológicas para una enorme expansión. Bueno, no está muy explotado, es una moda. Bueno, la gente, no es que sea una moda, es que la gente cada vez tiende a utilizar más cosas naturales y entonces, bueno, también vamos a utilizar muchas plantas silvestres que tenemos por aquí, por la zona. Sobre todo vamos a centrarnos en las plantas, se van a centrar los ponentes en las plantas que hay aquí en el Bierzo. Muchas de ellas son silvestres que las podemos encontrar en cualquier sitio. Plantas que van más allá de lo medicinal a través de los aromas o de sus usos en el mundo de la cocina. Como usos culinarios, en la cosmética se van a enseñarle también a hacer licores. Y entonces, bueno, pues un poco va a ser sus usos, cómo se pueden reproducir, cómo se pueden cultivar y cómo se pueden identificar. Es un sector que no ha crecido en las últimas décadas por el protagonismo, el campo de la fruticultura. Creo que en el Bierzo se ha tirado por otros derroteros. También la parte de fruticultura tradicionalmente está más arraigada. Entonces yo creo que igual como complemento a esa actividad podría ser interesante. Pero yo creo que a veces es simplemente eso, un poco la inercia, ¿no?, de la comarca ha ido por otros derroteros. Es un sector todavía incipiente que necesita mecanismos de comercialización para que al productor o productora le sea rentable la explotación.
Castilla y León registra 87.600 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en el mes de junio. En el conjunto de España la cifra roza los 2.900.000. Eso supone un 13% del total de extranjeros dados de alta. Se han sumado 200.000 en el último año para llegar al máximo histórico. Entre las nacionalidades destacan los más de 70.000 ucranianos, de los que 24.000 han llegado en estos dos últimos años. En la comunidad el grueso están en el régimen general. Hay 7.000 en el campo, 5.000 en el sector del hogar y 10.000 autónomos. El incremento es también significativo en actividades de alto valor añadido, como las telecomunicaciones o las actividades científicas. Tiene tres hijos. Están en el colegio. Y tras la conformación del nuevo gobierno autonómico por la salida de los miembros de Vox, Fernández Mañueco sigue sin saber muy bien por qué Santiago Abascal tomó esta decisión de romper la coalición. Así lo expresaba ayer en la entrevista que el presidente de la Junta concedía a Castilla y León Televisión. En ella también aseguraba que Vox actuó de manera injustificable. Book Design León te avanza la noticia del día. Respecto de la decisión de Abascal, de Vox Nacional, en definitiva, ha sido una decisión absolutamente inexplicable. Hemos llegado 2 años y medio después a lo que dije a Vox que tenía que ser un gobierno en solitario monocolor del Partido Popular, abierto a toda la sociedad, para todos los castellanos y leoneses, con apoyos parlamentarios. Vamos a cerrar la estructura el próximo jueves de viceconsejeros, secretarios generales, directores generales. No necesitamos adelantos electorales. Y lo que sí tengo que decir es, respecto de otras cuestiones, adelanto electoral en España, etcétera, mire, yo no voy a participar de esa política de juego de tronos, ni quiero que Castilla y León se convierta en una pieza del tablero de ajedrez de Vox o de otras formaciones políticas. No hay que probar a estas alturas qué es lo que somos cada uno. Ellos, en estos 2 años y medio, han tenido una política de confrontación, incluso hasta para las cuestiones más esenciales. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza los breves. El Museo Casa Botines Gaudí de León y el Palacio de Gaudí de Astorga suman fuerzas para convertirse en patrimonio de la humanidad. Responsables de ambas entidades han firmado en Barcelona un protocolo de intenciones junto a los otros 4 edificios diseñados por Antonio Gaudí que aspiran a la declaración que otorga la UNESCO. La iniciativa persigue que toda la obra del arquitecto catalán cuente con este reconocimiento. El 88% de los alumnos que se presentaron a la prueba de julio de la EBAU la han aprobado. Han sido 376 estudiantes de los 425 que se presentaban, 329 en León y 96 en Ponferrada. Supone 4 puntos más de aprobados con respecto a 2023, cuando superaron la prueba de julio el 84% de los estudiantes, según los datos del Área de Acceso y Promoción de Estudios de la Universidad. Los estudiantes pueden reclamar hasta el 18 de julio. León es la tercera provincia de la comunidad donde más se ha incrementado el precio de los alquileres en el último trimestre. Ha subido un 5,4%, bastante por encima del 2,8% de media de Castilla y León. El dato autonómico contrasta, eso sí, con la subida interanual del 8,6%. Según los datos de Fotocasa, León es, eso sí, la tercera provincia más barata, con 7,27 euros el metro cuadrado, solo más caro que en Zamora y Palencia. Conocemos ya la ubicación del radar de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Gutiérrez Mellado, en Joaquín González Vecín, en la Avenida Europa, en José María Suárez González y en Moisés de León. Una pausa, enseguida el deporte. La de Mar ya conoce que su rival en el europeo va a ser el Braga portugués y también veremos presentación del último fichaje en la cultural. BioLeón te avanza los deportes.
El Braga portugués va a ser el primer rival europeo de la DEMAR con el que luchará por entrar en la Liga Europea de Balonmano la próxima temporada. El rival es el cuarto equipo de Portugal por detrás de los tres grandes. En la localidad lusa se va a celebrar el partido de ida el último fin de semana de agosto y el 7 u 8 de septiembre se va a jugar la vuelta en el Palacio de los Deportes. Si los de Dani Gordo superan esta eliminatoria, entrarán en la fase regular de la segunda competición europea. Esa fase regular comenzaría el primer fin de semana de octubre. Y la última hora del club, además de ese sorteo, pasa también por el fichaje del jugador egipcio Mohamed Morawan, pero además el jugador canterano Darío Sanz forma parte de la selección universitaria española que esta semana afronta el Campeonato de Europa en Hungría. En el plano personal, la marcha de Adrián Casqueiro le abre la puerta para contar con más minutos y aportar tanto en ataque como en defensa en el esquema de juego de Dani Gordo. A Darío Sanz también le servirá de puesto a punto su presencia esta semana en el Campeonato Universitario de Europa en Hungría. Tenemos el universitario que va a servir para preparar el inicio de temporada. Vamos con un equipo joven, como siempre ha sido, pero nada, muy ilusionado y con ganas de empezar la pretemporada. En el Ademar, el día 29, el balón empezará a rodar en una pretemporada ilusionante con la vuelta a Europa y la opción de pasar a la fase de grupos si se supera la eliminatoria de finales de agosto. Es una ilusión, la ilusión máxima, las ganas aún el doble que la ilusión y ojalá pasemos esa primera ronda y que pueda venir equipos grandes al pabellón y que la gente pueda disfrutar. En el plano personal, oportunidad de más minutos con la salida de Adrián Casqueiro y alternar ataque y defensa. Acabé estando a un nivel bastante decente y seguir por esa línea y aportar lo máximo que pueda, incluso si puedo defender en el 2 y ayudar en el avanzado en ocasiones, pues para mí sería lo mejor. Adrián se marcha, es otra oportunidad que hay que aprovechar. Tampoco hay más gente que pueda defender en el 2. Recta final del paréntesis estival antes de iniciar los entrenamientos en grupo en el plazo de 12 días. Y nuevas caras también en la cultural que ha presentado hoy al delantero Antón Escobar, procede del Real Unión, donde marcó 12 goles la pasada temporada. Se espera que alivie la falta de gol de la cultural en esta pasada campaña, un delantero que es un buen refuerzo para el equipo culturalista. El movimiento no termina en los despachos, que sigue siendo el foco principal de la pretemporada, con el refuerzo también del mediapunta Chus Alba. Se convierte en el sexto fichaje para el equipo de Yona, que continúa trabajando en las sesiones de pretemporada, tanto en el Reino de León como en el área deportiva de Puente Castro. Al final, siempre pienso que los delanteros pues, hacen mucho más trabajo que los goles y al final, pues, después de ese trabajo, de hacerlo bien, al final los goles siempre llegan. Al final, cuanto más lo piensas, es peor y bueno, yo creo que tanto yo como Manu, como David, los que estamos, pues, somos buenos delanteros y al final el gol va a llegar seguro. La previsión del tiempo para las próximas horas nos anuncia que mañana, miércoles, ya se notará ese aumento de los termómetros, ya por encima de los 30 grados en algunos puntos, aunque eso sí, seguirá habiendo algo de nubosidad en zonas altas de la provincia y las mínimas no bajarán de los 11 grados. Los vientos del norte y noreste en horas nocturnas y del oeste en las diurnas soplarán flojos en general. Los conductores con más de 65 años están implicados en el 28% de los accidentes. De los 27 millones de personas que tienen carnet en España, este colectivo ya representa a más de 4 millones. El permiso se renueva cada 10 años, pero a partir de los 65 se reduce a 5 para controlar que se mantengan las condiciones para estar al volante. Solo el año pasado, 70.000 conductores renovaron su carnet con limitaciones. No existe una limitación de edad para conducir, pero a partir de los 65 años se incrementan los controles. La mayor parte de la gente a los 65 años todavía estamos bien. Yo conozco gente mayor que conduce, y mejor que los jóvenes. A veces se pierden reflejos, se pierden ciertas habilidades. El examen psicotécnico es la única prueba a la que se someten los conductores para renovar el carnet.
lo que buscan ahí es, por una parte, detectar esos problemas físicos relacionados, como decía, principalmente con la vista y con el oído, pero también se hacen unos test a los mayores de 70 años para intentar localizar pues, problemas cognitivos. Pero desde Europa estudian reducir el plazo de 5 a 2 años para los mayores de 70. Mi padre es mayor y no estoy a favor de que le hayan dado el carné otra vez y tiene 83 años. Dentro de 3 años me va a cumplir y ahí se acabó el carné, el coche y todo. Lo que deben estar pendientes son su entorno, ¿no? Pues los familiares, normalmente son las parejas las que más inducen a dejar de conducir. La edad media en la que los conductores dejan de ponerse al volante se sitúa en los 75 años. Diputados provinciales, a bien acompañarnos esta mañana. Señoras y señores. Y una de las citas ineludibles de este martes es sin duda el arranque de la Feria del Ajo en Baguellina de Órbigo. Es su edición ya número 33, con más de un centenar, 130 puestos exactamente, 30 de ellos dedicados al ajo, después de una campaña que ha sido ciertamente irregular. Las autoridades han abierto esta cita donde acuden numeroso público y donde además habrá también concurso de las mejores ristras de ajo. El ajo es el motivo de la feria y va acompañado también de la fiesta del Carmen, el fin de semana siguiente a la feria del ajo, y tenemos que seguir con la tradición, hay que mejorar lo que se pueda. Y en Astorga, el Festival de Cine ya tiene premio de honor para la edición número 27 que se celebra este año. Emilio Gutiérrez Cava, prolífico actor, ganador de 2 Goyas, de la Espiga de Oro de la Seminci o de la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, estará en septiembre en la cita que ya es un clásico de la programación cultural de la localidad maragata y que ahora ha seleccionado ya a los 30 finalistas de entre los 500 cortometrajes presentados. Además, esta edición, que se celebrará entre el 2 y el 6 de septiembre, nombrará a Luis Miguel Alonso Guadalupe como director honorífico del festival. Bueno. Será protagonista de esta edición junto con Emilio Gutiérrez Cava, que se suma prestigioso cuadro de honor de premiados. Ya de los que digan el equipo, como curiosidad, decir que nació durante una gira del teatro de sus padres, siguió la vocación artística de ellos, es actor de cine y teatro y cuenta con 108 películas y numerosas series de televisión que le convierten en uno de los actores más reconocidos y respetados del panorama nacional. Y en Astorga nos quedamos porque uno de los muchos impactos que supone sufrir un cáncer es la pérdida del cabello. Veremos hoy a través de un desfile solidario en favor de la Asociación contra el Cáncer cómo Mavi Cordero ha querido transformar ese dolor en un mensaje de esperanza realizando tocados con cabellos de sus clientes y materiales reciclados. Una iniciativa que ha desembocado en Expresión, este desfile que acogió el fin de semana al Teatro Gullón de Astorga y que sirve para recaudar fondos para la investigación, pero también para lanzar ese mensaje optimista en el que participaron una treintena de empresas de la comarca. Con esa imagen que fusiona la moda y esa solidaridad con los enfermos de cáncer y en favor de la investigación, nos vamos, ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde, hasta mañana.